se pega, yo de quién es vida, fui. No se baila. No se baila, no se baila. We'll be right back.
Poquito uno, poquito dos. Bueno, ya nos vamos alistando para las cuestiones de sepultura. Aquí en vida fue don Cirilo Balbín de la Cruz el día de hoy. Los familiares, los amigos se dan cita con sus presentes, con sus cajitas de cerveza, acompañando en el momento de dolor a la familia Balbín Medina. Nuestro más sentido pésame para los hermanos, para Gloria, Ángela, Robi, Edinson, Eduardo, Jaime, Guillermo. Muy bien, vamos a seguir ya. Continuamos ahí con las... Bueno, van llegando al sentido pésame para la familia. El día de hoy un día triste. Nos sentimos acongojados con la pérdida. Y aquí me envía fuera un seguido. Dora Inga Medina. Eleazar Inga Medina. Víctor Medina. Víctor Medina. Esther Inga Medina. Papi. Esther Inga Medina. Esther Inga Medina. Y toda la familia que le quieren, que le estiman a mi lindo suegro. Muchísimas gracias. Después de esto vamos a pasar ya en estos instantes, familia linda, estoy bien agradecido. La familia Balbín Medina de la Cruz, la familia Medina Cerrón están bien agradecidos acá de ustedes. Vamos a pasar al entierro, papito, así como corresponde. Señor Seba, la palabra, papi. Gracias, Julio Medina, puede ser el más. A ver, queridos familiares, vamos a respetuosamente, vamos a delegar para el entierro al señor maestro de ceremonia, cortesía de la funeraria. Ellos van a hacer la ceremonia en el entierro, hermanos. Llegó el momento más doloroso de este día. Peluchito, está conmigo. Mamá. Okay. Viene avanzando los aparatos florales. El día de hoy hay una buena cantidad. Ya no podemos jugar. Estamos en el último adiós. Aquí en la fue don Cirilo Balbín de la Cruz. A sus 81 años. ¿Le llama el perro? No, tú. Señores, continuando con nuestra área protocolar de sepelio, voy a rendir este homenaje póstumo a quien en vida fue el señor Cirilo Balbín de la Cruz. Señores, a continuación voy a dar lectura a estas tarjetas de condolencia y dar el agradecimiento sincero y profundo a nombre de la familia, a todas las personas e instituciones por haber hecho llegar sus ofrendas florales en símbolo de solidaridad y gratitud hacia la familia. Agradecer a todas las personas que también estuvieron presentes en el acompañamiento de las noches de velación y el de estos momentos tan difíciles para cada uno de los familiares. Recuerdo del señor Javier Ovidio Díaz y familia.
de Pedro García y familia, de Robinson Cirilo Balbín Medina, esposa e hijos. Recuerdo de Eduardo Balbín Medina, esposa e hijos, de Jenny Balbín Medina e hija. Recuerdo de Ángela Balbín Medina, esposo e hijos, del señor Aurelio Leiva y familia. Recuerdo de la familia Rosales Gines. Recuerdo de la familia Espejo Medina, de la familia Rodríguez Espinosa, de Alcides Rivera Uceda y esposa e hijos. Que Dios te tenga en su gloria, de la familia Balbín Lazo. Las más sentidas condolencias de Marían Guerrero Sarmiento y familia. Recuerdo de Humberto Tueros y esposa. Recuerdo de Jaime Balbín Medina, esposa e hijo. Recuerdo de sus nietos, de Brian y Amilcar. Recuerdo de tu sobrina Elsa y Elvis, de la familia Medina Cano. Recuerdo del servicio de obstetricia del Hospital de Pampas. Recuerdo de la familia Tueros Justo, de la señora Gloria Balbín Medina, esposa e hijos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Recuerdo de Nueva Sociedad de Morenos, Imparables, Tinyari Grande. Recuerdo de Jalatalpuy, hijos de Tinyari Grande. Que Dios te tenga en su gloria, de Doris Balbín y familia. Recuerdo de Michael Tueros Balbín y esposa. De Edinson Gerardo Balbín Medina, esposa e hijas. Te llevamos en nuestros corazones. Recuerdo de su hermano Melesio, esposa e hijos. Señores, y nuevamente agradecer a todas las personas presentes. A continuación, voy a ceder este breve espacio, brevemente, por favor, antes de invitar a que participen los hijos, tal vez algún amigo, los hermanos, algún vecino que quiera manifestar algunas palabras de despedida, por favor lo puede hacer en este momento. Nuevamente repito, siendo breves y dando la oportunidad para que otras personas puedan expresar. ¿Alguna persona, por favor, adelante? Adelante, breve. Señores familiares, señores asistentes a este sepelio, hoy es un día nostálgico para la familia, por la partida sin retorno de mi hermano Cirilo Balbín de la Cruz, hombre connotado en el comercio y en la industria de panificación, que no hace horas sufre el parálisis del motor humano para dirigirse hacia la mansión celestial. Cirilo Balbín fue un hombre pujante, un hombre muy cariñoso para la familia. Y hoy debo decir, con mucha veracidad, y pedir estas virtudes de él. Cirilo Balbín hizo estudios primarios en el Colegio 530 de la provincia de Huancayo. Secundaria le hizo el Colegio Comercio Alejandro Odeusto, adicto a la gran unidad escolar Santa Isabel. Fue también uno de los hombres gestores de la afición gallística e hizo la pelea de gallos en su tierra natal de Tillar Chico, amenizado por una gran orquesta. Cirilo Balbín era también atleta, participó de Apata Huancayo y ocupando el tercer lugar. Participó justamente con Freddy Chuquillanqui, el que portaba la antorcha del saber de la gran diestra de Santa Isabel. Cirilo ya cumple entonces los deberes personales, familiares, comunales y sociales. Y concluido esto,
Cirilo se dirige por el camino de rosas y claveles a la mansión celestial, donde posiblemente elevará sus preces al divino color para que derrame bendiciones para su esposa, que todavía queda, todavía hijos, hijas, nietos, hijos políticos. Entonces, Cirilo, para nosotros es una gran alegría al ver que lo toma de la delantera. Y yo sugiero a mi hermano que ya él abre la brecha de la cruz y viene el hermano Cirilo, que también Rodolfo se encuentra en camino. Hoy, una gran tristeza para la familia Martín de la Cruz. Pero sin embargo, la ley de la vida es así. Y tantos ejemplos que se vierte, doy en este momento a que se cumpla la dirección de nuestro Señor, Creador del Cielo. Hermano Cirilo, descansa en paz y que Dios le dé el descanso eterno. Muchas gracias. ¿Puedo invitar al señor también adelante? Gracias. Breve, por favor. Bien, familiares presentes en este momento de apto dolor. El que habla es hijo de Severo Medina, quien ya descansa también en paz. Soy su cuñado menor, del quien en vida fe, de Cirilo Balbín de la Cruz. Hermanos, en este momento nos sentimos tan dolorosos por perder una familia ejemplar. Especialmente para mí, ha sido un cuñado muy cariñoso, que sus palabras nunca conllevaban al egoísmo. Nunca su palabra se notaba de que él es algo negativo. Por lo cual, el quien habla, pues, me cabe tan solamente despedirme a mi cuñado, que es de Cirilo. Quiero decirle, pues, en este momento, si verdaderamente Dios permite desde lo alto, cuñado Cirilo, en primer lugar, di esa bendición, ruega a Dios por tus hijos, por mi hermana Estrella y por toda la familia, y por qué no decir por todo el pueblo de Tiñar y de Iscos, y por Yanacancha, especialmente. ¿Cuántos mayores yanacanchinos a él le conocía por su trabajo? Hace momento ya mencionó su hermano cuál era su trabajo. Por lo cual, no quiero cansarle, familiares presentes, tan solamente quiero decirle, pues, a mi cuñado, hasta luego. Gracias. Querido primo Cirilo Balbín de la Cruz, queridos sobrinos que son hijos de mi primo de sangre, Cirilo. Pues Cirilo es un hombre, hasta el momento, si somos lectores de la Biblia, él no ha fallecido. Está con nosotros. El cuerpo, solamente la materia, se va al suelo. El espíritu, el alma, está con nosotros en este momento. A mis queridos sobrinos, y especialmente a la viuda, a mi prima, que reciba las bendiciones diariamente, porque él va a estar aquí 40 días. Luego de esa época, lo que leemos la Biblia,
se va recién, dejando asegurado a la familia. Dentro de la biografía de mi primo Cirilo, ha nacido en Tierra Chico. Él es natural de Tierra Chico, casado con una dama de Tierra Grande. La decisión es respetable de los hijos que aquí deje su cuerpo. Yo particularmente, primo Cirilo, hubiera querido que estés al lado de tu padre, pero más pesa a los hijos. Señores acompañantes, veo que son unidos y noto bastante que Cirilo ha sido un hombre muy plenipotenciario, ha sido un hombre querido por el pueblo, se nota, se aprecia por la cantidad de ofrendas florales, por la cantidad de personas. Te agradezco mucho que abras el camino para los que estamos en esta edad. Primo, ya te está haciendo adelante un hasta luego. Un hasta luego, primo Cirilo. Ya seguiré tu camino. Arregla ese camino, primo. Muchas gracias. Señores, a ver, por favor, la última persona que bueno, ya se expresa. Voy a pasar a los familiares directos ya. A pedido de la familia, ¿ya? Brevemente, por favor, adelante. Por favor. Dina concurrencia, presente en este camposanto que nos encontramos. Las condolencias a la familia Balbín Medina, a la familia Balbín de la Cruz y a la señora viuda. En ese sentido, no podía pasar por desapercibido esta despedida a mi primo Cirilo Balbín de la Cruz, que en verdad hubiese llevado en mi conciencia de no haberlo hecho. Es momento propicio de decir, primo, descansa en paz. La otrora vida que nos toca ascender. Eso, primo, lo vamos a deslindar, las diferencias que hubiera y hubo. Nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para asumir. Mientras hay corazón y hay mente, lo asumiremos como personas capaces. Duela a quien le duela. En ese sentido, primo, derrama bendiciones para tus hijos, para tu esposa y para toda la familia y todo este conglomerado de amigos que está a tu lado. Muchísimas gracias. La familia dice, por favor, la familia me indica, hay que tener respeto, que solamente el señor va a dar su Pedrito, ya. Bueno, señores presentes, con el mayor respeto que tengan ustedes, muy buenas tardes. Agradezco la venia de la familia de mi compadre Cirilo, que el día de hoy parte pues al más allá, y quiero dar unas cuantas palabras para agradecer públicamente la asistencia de cada uno de ustedes, con el corazón, el cariño y el amor que ustedes han tributado a aquel padre ejemplar, un hombre comunero cabal, exacto, con la función de un padre de familia a sus hijos, lo tenemos al frente, señores. Yo como compadre, al que le tengo mucho respeto, un hermano menor que pertenece a esta comunidad, felicito la venia de la unidad familiar que comparten, señores. Eso significa el corazón de la vida, como dijo Padre Jehová de los ejércitos. Hijos, perdónense antes que vengan al reino de los cielos para que ustedes lleguen a mi casa.
En tal sentido, familia, padres lindos, compadres, desde aquí, tributo que el Señor les derrame bendiciones a cada uno de ustedes, sin ninguna diferencia. Porque mi compadre Cirilo fue un hombre ejemplar como padre de familia. Alabe su esposa, mamá Estrella. ¿Qué más otra palabra decirle? Ya muchos me antecedieron con la historia, me antecedieron con las palabras que mucho tributo ha tenido por este pueblo tiñarino. Hermanos, agradezco de una manera especial por haberme cedido la palabra y dirigirme a ustedes a nombre de la familia Tueros, de mi hermano que es hierro en este pueblo, el cariño y el amor que les tributan ustedes, señores. Y Tueros siempre estará al lado de mis compadres, al lado de mis comadres. Para esto les agradezco, señores, muy buenas tardes por la palabra cedido. Que Dios los bendiga, que nuestro Padre Eterno derrame bendiciones en cada de ustedes. Y el Espíritu de Dios more sobre ustedes, señores, por la presencia de esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Vine a concurrencia en general. Que en estos momentos nos acompañan en este acto de dolor. Dime, enseguida quiero dar mis sentidas condolencias a mi amita Estrella, como también a sus hijos, a todos ellos. Enseguida quiero dar también mis sentidas condolencias a la familia Balbín de la Cruz. Papito Chile, tomas la delantera, una fecha tan recordatoria. Hoy 29 de mayo del año 2022, Patito, tomaste la delantera y ruega por la familia que en estos momentos nos quedamos aquí, todo tristes, acongojados, Patito Cirilo. Papá, si tú estás tomando la delantera, pues ruega por toda la familia, ruega por todos tus seres queridos que en estos momentos nos encontramos aquí, en este camposanto. Que toda la familia que te rodean, que quieren, te estiman, por la misma razón están aquí. Y quiero hacer una remembranza, Papito Cirilo. Tú fuiste un padre para mí. Tú me apoyaste cuando yo fui niño. Crecí cuando, Papito, tú me enseñabas a trabajar, a luchar. Tú fuiste un ejemplo para mí, Papá Cirilo. Tengo muchos recuerdos de ti y quiero pues con este corazón tan acongojado, Papito, no hay como más hablar o hacer, darles recuerdos, hacer esa remanencia. Me despido. Adiós, Padre. Descanse en paz. De Dios goce a tu gloria de nuestro Señor. Muchísimas gracias, Patito. He terminado. Señores, voy a invitar ya a la familia directa. Por favor, voy a invitar a sus hijos. En representación de los hijos, tal vez dos hermanos no quieran dar su palabra, por favor. Adelante. Concierto de este dolor nos tiene, pues, a todos acongojados. Por este dolor solamente a nosotros nos queda resignarnos. La divina providencia llamó al cielo a nuestro querido padre. Por este dolor, también nosotros algún día ya viajaremos al lado de él. Él como hombre cumplió sus deberes personales, familiares, sociales. Tuvo un correcto, intachable persona. Él ocupó un lugar muy ejemplar para todos nosotros. El ejemplo que nos deja, si digo que en todos nosotros
perdurará por siempre. Mi queridísimo padrino, nos dejas en el dolor. Te vas, mi querido padrino, con ese amor, con esa fe. Querido padrino, te vas cumpliendo y cumplirás los mandamientos de nuestro Señor. Querido padrino, te digo, descansa en paz y hasta pronto, papi. Muchas gracias, señor. Tía, tía. Dignísima concurrencia. Hoy me encuentro rodeado por esta muchedumbre, por un acontecimiento inesperado, la desaparición de mi papito. Fue al cielo como un rayo de luz. Pero yo me siento satisfecha porque le brindé calidad de vida. Tú bien sabes, papito, mi vida fue dedicada a ti porque sabía que me sentía con necesidad. Llegaste a usar tu sonda de alimentación con oxígeno. Pero nunca te faltó, papito. Todos tus hijos corriendo. Papito, me faltaría el tiempo, día, para poder agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, por mi padre, mis hermanos y la familia que nos une. Papito, te pido gracias, siempre te lo he dicho, por esa profesión, por ese don de la salud como obstetra. Papi, un beso al cielo. Solo quiero despedirme con un mensaje que todas las personas lo cumplan. Atender a los padres, atender a un adulto mayor, es muy importante. Es como construir un puente por donde todos nos vamos a pasar. No quiero, papito. Me siento. Hasta pronto, papi. Te quiero mucho. Gracias. Voy a invitar a la entrevista, si fuera posible, a la señora Ángela, por favor. Divina concurrencia, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les agradezco bastante que pues hoy día se han dado cita en la despedida de mi papito. Mi padre, un padre ejemplar, un padre cariñoso, amoroso. Ya no habrá, papito. Ya no te cuidaré, padre lindo. Ya no estaré corriendo todos los días. Te vas, papi, me dejas. Pero siempre te voy a llevar en mi corazón, papito. Tú sabes lo que hemos pasado. No. Como tú sabes, padre. Ay, me quiero y mi papá. Pero papito, siempre estaré al lado de mi mamá, como me dijiste un día. Hija, vas a cuidar a tu mamá. Vas a ver la tienda, me dijiste, cuando todavía estabas hablando. ¿Dónde está Robbie? Llámale, me dijiste. Papito, eso voy a cumplir. Te amo mucho, padre. Quisiera decir muchas cosas de ti, papito, pero me voy a quedar con el recuerdo
que te tenía en mis brazos, te cargaba. Te decía mi bebé, tú me has cargado antes y hoy me toca hacerlo. Te marcaba, papito, tú lo sabes y mis hermanos también lo saben, todo lo que hacía con mi padre. Pero, papito, desde lo alto derrama bendiciones para tus hijos, para tus nietos, para mi mami, para mis tíos, la familia Balvin de la Cruz y para todo nuestro pueblo Piñari y para todos los enfermos, papito, sé que como así. Gracias, nada más. Voy a invitar a su hijo, el señor Robinson, por favor, al final. El señor Robinson, por favor, adelante. Por mucho dolor. Tanto hemos luchado. Sinceramente. Ya. Mi padre parte al más allá. Papá, acá te dijo Robin. Papi, te hemos querido bastante, tus hijos. Como también, tú también, papá, has demostrado ese cariño, ese aprecio hacia nosotros, como también hacia tu pueblo. Papá, tú no has sido egoísta. Padre, yo te he conocido. Y hoy día, sinceramente también, tus hijos no somos de eso. Papi, sé que hoy día partes al más allá. Pero ese recuerdo, papá, nos dejas un cimiento de verdad bien formado. Qué papá, qué buen padre. Siempre cualquiera de nosotros, tus hijos, en cualquier momento podríamos reconocerte, papá. Y hoy día, al saber tu partida, padre, pues nadabas, papá, en el negocio con nosotros, tus hijos. Yo sé que al saber, padre, lloran tu partida. Sí, papá, porque te querían bastante, papá, en esa zona, lo que se llama el trajinar, yauyos, guantán, papá. Yo sé que llora hoy día, papá. Qué buen padre, y ese padre es de reconocerlo. Y espero, familiares presentes, hay que darnos esa familiaridad entre nosotros, querernos, estimarnos. Porque sí, siento yo, sí, en mi padre. Y para todos ustedes que le hayan conocido, qué lindo padre. De verdad, un lindo padre que no tuvo problemas. Papá, sé que ya, hoy día ya nos dejas, padre. Pero sí, tus recuerdos, papá, van a vivir, yo sé, en cada uno de nosotros, en esta familia tillarina y también en las demás familias que hoy día se nos cita a este entierro, padre. Nada más, papá, toma delantera y también, de igual manera, padre, estaremos yo de repente, padre, partiendo nosotros también. Papi, nada más. Un hasta luego, papá. Te quiero bastante. Hijo Roddy, que es el hijo del tercero de todos los hermanos. Nada más. Voy a invitar a su hijo, al señor Edison, por favor, adelante. Bueno. Familiares presentes, la verdad, ya me antecedieron mis tíos, los que eran mi padre. Mi padre
un padre deportista, un padre empresario. Muchos recordarán, ¿no? Yo les he visto, están acá, familia Chonguina, familia Huachina, familia Chupaquina, decían, ¿no? La empresa, él formó la panadería Estrella, decían el pan del Pindarino. Y él siempre nos decía así, hijos, a mí me gusta tal cosa. Y eso era él, él era. Hizo bien por su pueblo Pindari grande, Pindari chico. Su pueblo natal, Pindari chico, siempre se recordaba él. Pindari grande, y él dijo, le preguntábamos, papi, ¿dónde te vas a enterar? Y él decía, papi, en Pindari grande. Y es por eso que me van a disculpar, familias presentes, él quiso acá. Será porque acá bastante aprecio le ha tenido la familia Pindarina o la familia Pindari grande. Pero nunca se olvidaba lo que era Pindari chico, donde él de ella venía. Papá, gracias por darme una educación. Tanto has querido, me decías, Eddie. Trabaja, quiero que trabajas, me gusta. Papá. Tu profesión. Papá. Nunca me voy a olvidar, papá, Cirilo. Papá. Me dejaste muchos recuerdos, muchas enseñanzas. Me dejas un cuartito en Huancayo. Gracias, papá, te quiero mucho. No tengo más palabras de parte de mi familia. Gracias, papá. Siempre estábamos juntos, papá Cirilo. Yo decía, ya no eres papá, tú eres Cirilo. Papá, te quiero mucho, nunca me voy a olvidar. Solo toma la delantera, guíame a mi madre, a mis hermanos, a tu nieta, a toda la familia, papá. Te quiero mucho, papá, mucho, mucho. Gracias, no tengo más palabras. Voy a invitar a su siguiente hijo, al señor Eduardo, por favor, adelante. Ante todo, buenas tardes, familiares presentes, tíos, sobrinos, nietos, que aquí nos encontramos. Doy las palabras tal vez a mi padre en estos últimos momentos, porque realmente, papá, tú quisiste tal vez que yo enrumbara un viaje a lo lejos, tal vez alejado siempre de usted, pero desde lo lejos que me encontraba siempre estuve pendiente de las cosas. Siempre, tal vez, no quiero tal vez sentirme mal, porque yo, papá, te he alcanzado desde lo lejos que he estado. Tal vez mi madre, que siempre coordinamos, siempre usted, padre, fuiste el emprendedor, fuiste que tal vez a tus hijos hiciste que nos superáramos, sea en los estudios, sea tal vez en la sociedad, ser personas de bien. Y nosotros como hijos, en la sociedad tal vez, no somos tal vez personas egoístas, somos tal vez personas de bien. Padre, tú quisiste que yo llegara a este punto que tal vez en el último momento nos despedimos en el hospital. Tal vez fui quien, tal vez te tuve por último minuto en mis brazos. Fui quien di la noticia mala que tal vez tú partiste, papá. Pero sé que tal vez nos despedimos, sé que desde allá siempre dijiste, ¿cuándo va a llegar Guayo? ¿Cuándo? Pero lo hicimos con Jenny, papá. Vinimos en el último momento que tal vez te encontrabas mal, pero ¿qué se hizo? Dios quiso que tal vez tú te enrumbaras en estos momentos, papá. Yo me siento tal vez tranquilo también porque no tengo más palabras, papá.
si legalmente tú fuiste quien encaminaste todas las cosas, tus hijos nos dejas, pero siempre tenemos pendiente de mi madre, desde lo lejos siempre estaré y tal vez en pocos tiempos retornaré a este mi país, que es el Perú, en Tingyari, estar al lado de mi madre, de mis hermanos, de familiares y toda la comunidad tingyarina. Con esto, papito, me despido, tal vez un hasta luego, porque todos vamos para ahí. Gracias. Señores, voy a invitar a su hijo, al señor Jaime, por favor, adelante. Familiares presentes, que hoy nos acompañan en el último adiós a mi padre. En este desenlace fatal, papito, yo soy el último y de repente no he tenido muchas oportunidades de pasar a tu lado, papá. Sé muy bien, papá, nos has hecho hombres, nos has dado la educación. Papito Cirilo, Chirico, es un adiós, papá, un hasta luego. Ya nunca más te veré, papá. Solamente, papá, te damos bendiciones a tus 7 hijos, para mi mamá. Sé que es difícil, pero papá, así es la vida. Cada uno tenemos que partir al más allá. Hoy solamente tomas delantera, papá. Gracias por todo, gracias por todo lo que nos has dado. Has hecho la unión de tus hijos allá en la casa de Huancayo. Aquí en Tiñari, en donde sea, papá. Gracias por todo, papito. Chirico, hasta luego. Gracias. Señores, a continuación voy a pedir, por favor, que todos los familiares coloquen la mano derecha encima del féretro, por favor. Por favor, en representación de las nueras, por favor. Alguna persona que dé sus palabras. Primero las nueras, por favor. Sí, por favor, adelante. Familiares presentes, vecinos, Tingyari Grande, Tingyari Chico, personas también foráneas del Valle del Mantaro. Hoy nos acompañan en el dolor de la familia Balbín Medina. Tal vez no. Mi suegro ha sido como un padre para mí. También recordar esos momentos que le han atendido con mucho cariño. Quiero despedirme diciendo, papá, cuando venía a visitar, siempre decías gracias, Ana, gracias por traer a mis nietos, por estar con la familia. Nos has enseñado, papá, los valores para compartir en familia y estar presente ahí toda la familia unida, Balbín. Gracias. En representación de su gobierno. Bueno, familia presente, en estos instantes veo a mi lindo suegro ya llenado sobre un cajón. Nunca jamás en esta vida pensé verte así. Yo soy yerno mayor, llegué con bastante respeto y cariño a nuestro querido Tiñar. Me supo querer, me supo estimar mi suegro. Como Chowino Wallace, la verdad, me enamoré de una mujer tiñarina. La verdad, llegué a esta familia con respeto y cariño. Me supe ganar el cariño. Pero papá, tú sabes, así como Ángela dijo hace rato, tú y yo
¿Cuántas noches nos hemos desvelado? Sube, baja. Papá, ¿cómo estarás? Por a veces la desesperación llega al corazón cuando uno quiere a un ser humano, papá. Papito lindo, todos dijeron lo que tenían que decirte. Simplemente, papito, te digo, ¿por qué tanta gente, tantos amigos, tantas familias está a tu lado? Porque ya todos lo dijeron. Papá, ha sido un ejemplo para todos tus hijos. He llegado a tener lindos cuñados, lindas cuñadas, por querer tener algo en la vida, papá. Sin ser profesional, has sacado profesional a tus hijos. Has tenido propiedades en Huancayo, en Tiviari. Gracias a mí también, padre, por darme un departamento y has hecho la igualdad a tus hijos. Yo sé que nunca me voy a olvidar, papito lindo. Pero, padre, yo te he dado el cariño, te he alcanzado. Dios habrá querido que yo tenga un hogar, una casa a tu lado, a 10 metros. Padrecito lindo, yo me voy orgulloso, te vas orgulloso. Ahora ya no habrá, cuando llego a la casa, decir, papá, una chelita, dos chelitas, dejas un espacio vacío. No sé, papá, me siento importado. Será difícil de asimilar tu existencia en la familia, papito. Pero te lo juro, papá, a tu esposa lo voy a seguir viendo. Le voy a seguir dando ese cariño, ese respeto, así como tú me has dejado. Papito, chao. Mañana cualquiera de nosotros estaremos a tu lado. Muchas gracias, amigo. Ahora sí voy a pedir, por favor, un momento, poner las manos derecha encima del féretro, por favor. Continúa la señora, ¿ya? Sé que hay muchas personas que quieran manifestar sus palabras, señores, pero todas las palabras de agradecimiento que todos queremos expresar lo guardaremos en nuestros corazones y siempre acompañaremos con nuestras oraciones. Vamos a ser breves, por favor, ¿sí? No hay que desordenarnos en este homenaje póstumo. La señora que va a hablar, y finalizo con el señor, ¿ya? Nadie más. Adelante, por favor. Y pues con el saludo de la tarde a toda la concurrencia y agradecer por acompañarnos en este momento de dolor que estamos pasando toda la familia. Papá Cirilo, me llevo los mejores recuerdos porque fuiste un gran ser humano en todo el sentido de la palabra. Gracias por ese cariño, esa estima, ese aprecio hacia mi persona, mis hijas y mi familia. No me voy a olvidar, papá Cirilo, voy a llevar en mi corazón que te fuiste tan lejos a despedirte de mi trabajo, papá, sin conocer. Ya estás en el cielo y desde ahí eres un angelito más que vas a proteger, cuidar y bendecir a toda tu familia junto a nuestro Señor y junto a nuestra Madre, la Virgencita. Adiós, papá Cirilo. Adelante, señor, por favor. Breve, papá. Señores, señoras, familiares, todos presentes. En estos momentos, la familia Balbín Medina pasa un momento muy difícil por la pérdida de quien fue don Cirilo Balbín de la Cruz, como cuñado mayor. Siento bastante. Antes que nada, a mi hermana Estrella Medina Cerrón, mis condolencias a sus hijas, a sus hijos, sus nietos, todo en general, la familia Balbín Medina. Cirilo ha sido un hombre ejemplar para la familia. Ese recuerdo que nos dejas, siempre lo llevaremos en mente. Cirilo, estimaba mucho, te quería, pero así es la vida, que nos dejas pronto. Tenías para rato para vivirlo, pero así es la vida, Dios nos coge cualquier momento. Yo siempre llevaré en alto que me rodean la familia Tiñarina, los agradezco. A la familia Medina,
del pueblo de Diana Cancha, del pueblo de mi padre, quien fue don Severo Medina Villaverde. Así lo mismo, mi madre, hace poco tiempo, me deja también. Hasta ahora, esa herida de mi madre, lo siento. Lo mismo a mis hermanos, Ciro, Ricardo, a mi tía Carmen, a todos ellos. Yo no he tenido hasta el último, hasta el final, mis hermanos, sino partieron muy jóvenes, hombres de bastante valía. Ya, y al tiempo, tal vez podemos alargar nuestras palabras, pero el tiempo es corto, cuñado. Don Cirilo, descanse en paz, que goce en el cielo, que Dios bendición a tus hijos en general, a la familia Balbín Medina. Nunca te olvidaremos. Gracias, hasta luego. A ver, ¿quiénes son sus nietos, señores? A ver, los nietos que hemos coordinado en hablar, ¿ya? Por favor, las demás personas, como mencioné. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Hoy día es un día muy triste. Quien les habla es el nieto mayor que ha vivido junto a mi abuelito. Nunca olvidaré sus enseñanzas, pues yo siempre corría a su casa. Nunca olvidaré cuando salíamos a regar los eucaliptos que un día compramos. Y un día le dije, papito, ¿para qué te sacrificas mucho? Y él me dijo, no, hijo, eso lo hago por ustedes, porque al final de cuentas, todo lo que he hecho es para ustedes. Tan solo, papito, me dejas un vacío muy grande. Ha sido un segundo padre para mí, papito. Nunca te voy a olvidar. ¡Te amo mucho! Señores, a ver, por favor, vamos a ser ordenados, señores. No podemos estar interrumpiendo en todo momento. Hay personas que le tienen mucho cariño, que quieren expresar sus palabras. Como mencioné, las vamos a expresar esas palabras con nuestras oraciones y guardando en nuestros corazones. Y, señores, por favor, con usted finalizo ya. Adelante, por favor. Nadie más, ya, por favor, a pedido de la familia y hay que tener respeto, por favor, ya. Adelante. Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Simplemente para dar las últimas palabras a mi abuelo, ya que el día de hoy parte a un mundo donde todos llegaremos, ¿no? Abuelito, solo decirte que me dejas la mejor herencia. La mejor herencia, que son valores, actitudes y esas ganas de seguir luchando para tener a la familia Balbín muy en alto. Cuánto me hubiera gustado que mires a tus nietos, la verdad, puedas sonreír con nuestros logros. Me hubiera gustado tener al costado para que visualices cómo tus nietos siguen tus pasos, de querer lograr algo en la vida, de querer lograr las grandezas, pero de manera positiva y sin hacer daño a nadie. La verdad, me siento orgulloso por llevar la sangre Balbín en la sangre. Al igual que mis primos, la familia Balbín no muere aquí. Desde allá yo sé que vas a poder ver y velar por nosotros y poder estar orgulloso de que la familia Balbín lo tendremos muy, pero muy en alto. Eso es todo. La familia me está indicando, hay que tener respeto. No hay más palabras, señores. Por favor. Escuchamos. Bien, dignísima concurrencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. En este camposanto de Tinguiari Grande, hoy estamos reunidos
agradecerle a cada uno de ustedes por su brillante participación. Y esto es muy, muy importante para nosotros. Si habla es Rubén Vallejo, Tayapichano, Yerno, Estillar y Grande. Estos aparatos florales y esta multitudinaria muestra el cariño inmenso que le tiene a mi suegro, Cirilo Balbín. Quiero resumir. Para Cirilo Balbín no existe la palabra odio desde el momento que he conocido. Sus palabras son lindo, bonito. Es lo único que existe. Y eso me cala en mí. En mí y compartir con cada uno de ustedes. Él fue un hombre visionario, emprendedor, que tenía muchas metas por hacer, pero lamentablemente le ha quitado la vida para que cumpla sus metas. Estoy seguro que el más allá lo va a seguir intentando porque ya mis tíos, mis cuñados ya lo han mencionado, toda su trayectoria que ha sido desde juventud, todo ello. Me quedo con todos los buenos momentos que hemos pasado con él. Ahora que has partido al más allá, estás guardando un sitial para las personas que te queremos mucho. Pero papá, te estimamos mucho. Tus hijos han hecho todo lo posible por tenerte en este mundo, pero Dios te ha llamado. Muchas gracias. Muy noble. Podemos empezar. La última persona, por favor, con respeto. Nadie más habla, señor. Permítame breve, nomás en los 2 minutos. Queridos familiares, muy buenas tardes. En este momento me siento muy sentimental. Mi hijado se va adelante. Hijado, ruega por todos tus hijos y por tu esposa, que es mi prima hermana Estrella Medina. Balbín, yo como madrina, Marcelina Ríos Medina y mi esposo Teófilo Canchani Orellana, me quedo triste. Yo pensaba que usted me iba a mandar a otra vida, pero yo me siento sola. Solo te digo hasta luego, hijado. Ya vendré yo también. Hasta luego, hijado. Gracias, sobrinas. Gracias, mamita. Nada más. Señores, con estas últimas palabras voy a dar por concluido este acto fúnebre. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, quererlo, respetarlo y admirarlo. Estamos seguros, señores, de que su existencia no ha terminado ni se ha extinguido con su inesperada partida. Es más, estamos seguros que la llama encendida en el campo trascenderá y perdurará a través de sus hijos, nietos y demás familiares. Señores, a nombre de nuestra empresa funeraria Cristo Rey, les expresamos nuestras más sentidas condolencias a cada uno de los familiares. A pedido de la familia, voy a dar por lectura una carta que, como todos ya sabemos, su hija Jenny no está presente. Ella se encuentra en Italia. Voy a ser breve con esta carta, señores, y la voy a leer en este momento. A mi papito, papi, hoy tu partida nos deja destrozados. A mi mamá, mis hermanos, tío, primos y sobrinos. Papito, si hoy ves todas estas personas, vinieron por ti. Sabes, te quisieron mucho y tuvieron estima a tu persona. Mi papito de los besitos, me duele aceptar tu partida. Sé que estás en un lugar mejor. La herida que dejas es muy difícil de cerrar. Papito, en mi vida te dije cuánto te quería mirándote a los ojos. Ahora me tocará mirar el cielo y decir, papito, ahí va tu besito. Gracias por todo, papi, por tu amor, tu sabiduría, tu ternura y sobre todo tu comprensión. Papá, descansa tranquilo. Nosotros cuidaremos de mi mamá. Ahora ella se encuentra en un desierto sin ti. Nosotros seremos su motivo para seguir adelante. Hasta pronto, mi papito de los besitos. Mami, no llores, él está a tu lado cuidándote. Solo su cuerpo está ahí. Él queda en nuestros corazones, acurrucadito de su amor.
Gracias a toda la familia y amistades por este día, que están presentes acompañando a mi papito a su casa eterna. Gracias mil veces, gracias. Señores, les despedimos todos con este fuerte presente. Cirilo Balbín de la Cruz. Presente. Cirilo Balbín de la Cruz. Presente. Cirilo Balbín de la Cruz. Presente. Su orquesta, por favor, señores, ya para despedirle. Antes, quisiera un ratito. Antes, quisiera, señores, los oyentes van a pasar a la puerta después del Cerro Mayor. Yo me quedo la banda, señores. Thank you.
a Cirilo en el sitial que le corresponde en esta oportunidad. También no podía faltar el cariño, el aprecio que tienen sus hermanos para todos nosotros que estamos acompañando en este acto de dolor. Me estoy refiriendo a su hermana Julia Balvin de la Cruz. Seguidamente, su hermano Rodolfo y Melesio Balvin de la Cruz. Entonces, hermanos, vamos a recibirlo con cariño, afecto, el brindis que nos hace los tres hermanos de nuestro hermano, de la que en vida fue Cirilo Balvin de la Cruz. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Creo que es mi suegro. ¿Quién va a llevar los hermanos? Mi mamá. Ah, ya. La Estrella. De afuera, todos han pasado ya, del patio. Sí. Ya. Bien, queridos familiares, en primer lugar, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Cariño y afecto en casa nunca no nos han faltado. En esta oportunidad, para todos los familiares que estamos reunidos en este humilde hogar de la familia Balvin Medina, que todos nosotros por cariño y afecto estamos llegando a este humilde hogar, no podía faltar el cariño y afecto que acá nuestra madre nos está brindando el pequeño brindis. Entonces, queridos familiares, con esa toda voluntad que tenemos, vamos a seguir acompañando, no solamente hoy día, sino la reunión termina el día de mañana. Entonces, a todos los familiares, vamos a brindarnos el afecto y el cariño que tiene acá nuestra mamá Estrella para todos nosotros. Gracias, mamá. Estamos acá en casa, hemos llegado, aunque el resto de la familia nos han abandonado, pero ya, es voluntad de ellos también, pero mamá, hay que entender y comprender. Ya. Ahí está Seba Segundo. Seba Segundo también ya nos abandonó, ya nos abandonó. El primer miembro de la familia, ¿da bienvenido o no da bienvenida a la casa? Alfredo está mandando. Nada. ¿Por qué estás con miedo? Estás en la casa de la familia. Claro. Está el tema. ¿Qué pasa?